Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Vamos a esperar que se conecten. Quiero ver, faltan más. Vamos a darle tiempecito. Okay. Bueno, creo que vamos a ir iniciando mientras se incorporan los demás. Por favor, confírmenme si han recibido los correos de asignación. Se les envió esta tarde. Sí, ok. Para mi caso, sí. Sí, ok. Igual también, también. Ya recibió Glenda el suyo, sí. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Faltan dos profesores. Esperemos que se conecten. Si no, no, vaya. Si están a este punto es porque están siendo contratados por parte de Inglés Corporativo. Muchísimo gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez. He estado conversando con ustedes por medio de llamada directamente. En este caso, pues estoy coordinando yo lo que es toda el área administrativa por parte de Inglés Corporativo y lo que son detalles mayores con respecto a asignaciones, pagos, todo ese tipo de cosas, detalles específicos de grupos, sería con mi persona. Luego hay detalles que son menores, por ejemplo, que un alumno no puede entrar a la plataforma de aprendizaje o que el enlace no le funciona. Entonces, esas son cosas menores que hay personas que están apoyando en ese sentido, y para eso se crea pues un grupo de WhatsApp donde están los alumnos
y también hay personal administrativo de soporte técnico, ¿verdad? Ahora, ya cuando son cosas así como reprogramación o que de verdad no pueden dar una clase o algo específico, tiene que ser con mi persona directamente, ¿verdad? Entonces, ahorita todos los profesores que están son de Excel, a excepción de Glenda, ella va para el curso de marketing. Sin embargo, es el mismo proceso de inducción, es bastante similar todo, entonces por eso la incorporamos a ella por acá. Así que vamos a iniciar con la capacitación. Esta capacitación es para explicar más que todo la estructura del programa, cómo funciona, qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es así, tienen experiencia, vienen de otros centros de formación, pero las operaciones cambian. Muchas veces son cosas bien sencillas, pero cambian, ¿verdad? Entonces, a través de la notificación formal que les llegó este día, llegó esta notificación. Toda esta notificación son sus herramientas, ¿sí? Aquí están los enlaces, los accesos, los usuarios con los cuales ustedes van a ingresar a la conferencia como tal el día lunes para los profesores de Excel. En el caso de Glenda, vamos con el inicio por un par de días pasado, ya eso es aparte. Entonces, cada asignación, talla de fechas, está correspondiente al correo que le hemos enviado. Entonces, detalla acá el curso que se le está asignando, el horario de videoconferencia. Detalla también las fechas de ejecución para que ustedes hagan su cronograma de cómo van a estar trabajando, ¿verdad? Y la disponibilidad de fechas o de tiempo que van a tener. Luego, especifica el código de grupo. Aquí es bien importante que ustedes tomen en cuenta que este código es una herramienta muy importante y ustedes la van a utilizar para muchas cosas. Vamos a ver a detalle qué significa este código como tal. Obviamente, pues, este programa de Excel, en este caso es una abreviación de intermedio. Tenemos por acá 01, que es el equivalente al grupo número 1 de Excel intermedio, en el horario de 1 de la tarde a 2 de la tarde, PM. Luego dice 01, que sería campaña 1, el mes de enero y del año 2022. Así que este código es similar, pero cambian. Entonces tengan cuidado porque posiblemente tengan el código idéntico, pero por este uno ya es para otro profesor. Está asignado a otra persona. Clase. Luego de eso compartimos el usuario de Zoom. Es con el que ustedes van a ingresar a la cuenta de Zoom Pro. Ustedes no van a entrar con la cuenta de Gmail, no van a entrar con su cuenta personal de Zoom, sino que con la cuenta que le hemos brindado a nosotros. Y van a ingresar exclusivamente con el usuario que les hemos dado y el password de Zoom. Luego aparece esta parte que es código de recuperación de host. Esto es nuevo. Nosotros lo hemos implementado hace poco, pero pues ahorita fue un momento para que ustedes sepan para qué sirve. Este código de recuperación es por si ustedes están dando la clase en Zoom y lo saca por algún bajón de energía o que se le apagó la compu, la primera persona que se conectó a la clase, esa persona queda como anfitriona de la clase. Entonces ella queda con el host, ella es la anfitriona de la cuenta. Ahora, para que usted vuelva a retomar el mando y el control de la clase, le va a pedir, en algunas veces, le va a pedir el código de recuperación de host. Entonces, cuando ustedes miren eso, si llegara a pasar, simplemente introducen el código que ya les hemos compartido a través de la notificación formal de inicio de clase. Ahora, esta parte que vamos a ver a continuación es el URL de videoconferencia. Ustedes, pues, por ser profesores y tener el contacto directo con los alumnos, van a tener que utilizar esto. Pero ustedes no van a entrar con su cuenta personal y van a usar el Meeting ID y van a poner esta contraseña. Ni mucho menos van a entrar a este link que los redirige a un registro. Esto es una herramienta que ustedes tienen porque en algún momento, pues, los alumnos le van a preguntar: teacher, mire, ¿cuál es el Meeting ID? A mí se me perdió. Entonces, ustedes ya lo tienen. Esta parte de acá exclusivamente
para los alumnos. Ustedes van a entrar a la cuenta de Zoom con este usuario que le hemos dado como administrador, no como oyente. Entonces, ojo con eso, ustedes entran con el meeting ID y el password. Luego de eso se les comparte el URL del curso, donde ustedes tienen que entrar. Y por eso les consultaba si habían recibido este correo, porque también se tiene que hacer la activación de cuenta. No sé si me pueden confirmar que tengan las cuentas activadas, por favor. Sí. Ya las tienen. Ya la tengo activada en mi caso. Ok. Entonces, si ya tienen activada la cuenta, es de verificar que tengan el acceso correspondiente al curso que se les está asignando. Vamos a ir entrando a detalle un poquito con respecto a eso. Pero antes vamos a explicar los enlaces. Luego de eso, pues, tenemos acá el URL del curso. Tenemos el URL del grupo de WhatsApp, en donde ustedes se unen. Nosotros no los unimos porque no es obligación ni para los alumnos ni para los profesores, pero pues parte de verdad que ustedes se incorporen al grupo. Entonces, simplemente dan clic y vamos a ver un ejemplo de los códigos que les comentaba. Principalmente, el grupo de WhatsApp tiene el código que ya les explicaba anteriormente, que es correspondiente al grupo asignado. Excel intermedio, grupo 1, 1 de la tarde a 2, enero de 2022. Ah, ¿por qué enero? Porque el proceso administrativo en SAFOR se gestionó durante la fecha de enero, ¿verdad? Entonces, por eso es esa fecha. Ahora vamos a ver la parte del URL de videoconferencia. Si se fijan también en Topic, aparece el mismo código de grupo. Entonces es importante que identifiquen cuál es su código de grupo, porque con esto vamos a hacer la subida de los videos a YouTube, vamos a identificar nuestra playlist y todo el tipo de herramientas que vamos a usar, ¿verdad? Vamos a ver el enlace de la playlist de YouTube. Si se fijan, también aparece el mismo código. Es el intermedio 01, de 1 de la tarde a 2, enero de 2022. Entonces, cuidado con eso, ese código es exclusivo para el grupo como tal. Y esa es toda la información que ustedes reciben a través del correo electrónico. Luego de eso, pues, vienen los accesos a través de la cuenta de Zoom, el desarrollo de la clase como tal, el ingreso a la plataforma, y el paso importante también de la subida de video a través de YouTube, en la playlist que nosotros. Voy a compartir otra pantalla en ese momento. Vamos a explicar un poquito la estructura del programa. Pues tenemos prácticamente objetivo general para la mayoría de los programas. Es lograr que los participantes dominen diferentes herramientas de trabajo para manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. Es como el objetivo general. Ahora vamos a enfocarnos ahorita con Excel. Vamos a ver parte de la estructura del programa. En este caso, el programa tiene una duración de 120 horas clases y está segmentado o dividido en tres módulos, que sería el nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Ahorita tenemos en ejecución principiante, ustedes iniciarían con nivel intermedio y el curso, el nivel avanzado, se está desarrollando por el momento, ¿verdad? Entonces están disponibles o habilitados hacia la ya el principiante intermedio. Sin embargo, esperamos de que ya pronto ustedes estén listos, ¿verdad? Y poder dar la continuidad entre el intermedio y el avanzado. Entonces, en el nivel principiante tenemos un módulo que son 40 horas clases
Intermedio igual, un módulo 40 horas clases, sin avanzado un módulo con 40 horas clases. En total, pues suman 120 horas y el programa como tal es modular, quiere decir de que por cada nivel que van a cursar, las personas, los participantes, los alumnos, ya sean de empresa, ya sean alumnos que están participando en un tipo de programa que va dirigido para no cotizantes, es igual, tienen que hacer cierto proceso de inscripción. Esta parte ya es administrativa. Sin embargo, es bueno que ustedes pues sepan cómo es que funciona, ¿verdad? Entonces, es modular el programa. Tres niveles, un mes por cada módulo con una duración de 40 horas. Ahora, en llamada directa, conversábamos cómo es que funcionan estas 40 horas clases. Y aplica para todos los programas, ya sea de inglés, marketing o, en este caso, etc. Entonces, la estructura del programa es con 40 horas clases y 16 horas clases son videoconferencias que se unen con las 24 horas clase de la plataforma de aprendizaje. En total se hacen 40 horas. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Pues este programa es una modalidad semi-intensiva, ¿sí? Que va dirigida para cotizantes y no cotizantes. Y es semi-intensiva porque está establecida en un horario bastante flexible, una hora a clase, lunes a jueves. Como yo les comentaba, en este programa, al menos en Excel, no es importante que los alumnos se conecten a las clases, pero eso nosotros no se lo decimos a ellos, eso es interno. El objetivo principal es que ellos completen el porcentaje de asistencia dentro de la plataforma de aprendizaje. Ahora, ¿por qué damos las clases nosotros si no es obligatorio que el alumno se conecte? Las damos porque como centro de formación a nosotros nos conviene que los contenidos que están en la plataforma queden más que claros y bien explicados, ¿verdad? Entonces, esto ya es algo que se toca directamente entre ustedes y nosotros, ¿verdad? Pero uno no va a venir y le va a decir, mire, si usted quiere no se conecte, ¿sí? Porque no es esa la idea, ¿verdad? La idea, y nosotros en nuestros reglamentos les mencionamos que es obligatorio que se conecten, que también es obligatorio que tengan las cámaras encendidas. Pero en la base de los contratos, por parte de INSAFOR, en ningún momento menciona que es obligatorio que ellos tengan la cámara encendida. Ahora, hago referencia a Excel. No todos los programas son iguales. Hay programas en donde la base de los contratos, y va a depender del programa como tal, van cambiando. Entonces, ahorita hago referencia a Excel. Menciono esto porque tenemos el caso por acá de Glenda, que en el caso de ella sí va a ser necesario. Sí, por el contrato de que tenemos con INSAFOR, sí es necesario y ahí sí está en la base que tengan la cámara encendida. Entonces, va a variar dependiendo del contrato. Entonces, eso es la idea de que estemos bien en sintonía con cómo funciona. Pero, sin embargo, las similitudes entre programas son las mismas. Entonces, son pequeñas cosas que cambian y hacen la diferencia, pero la mayoría de cosas pues, son iguales. Ahora, se trabaja en la plataforma de aprendizaje y esto cómo funciona. Pues se puede aprender al ritmo en cualquier momento, lugar, desde el dispositivo móvil, tablet o computadora. En el caso de Excel, nosotros como requisito les mencionamos a los alumnos que es indispensable tener una computadora. Ahora, no sé exactamente cuál versión de Microsoft Office utilizan para ahí, eso sí lo desconozco, la verdad. Entonces, va a depender de esas preguntas, me la han hecho, yo no les he sabido responder, pero la tengo que averiguar. Pero yo creería que en Office 2016, más o menos. Entonces, ahora hay clases que son de inglés. Clases de inglés, pues no necesitamos una computadora, se puede hacer de un móvil, una tablet. El curso de marketing también, ¿verdad? Pero recomendamos que sea de preferencia una computadora. Entonces, esos requisitos son bien indispensables, por eso se menciona acá. Luego, pues, se tiene que acceder a la plataforma y realizar tareas. Para todos los programas existe la plataforma de aprendizaje.
No sé si está habilitada para realizar pruebas de comprensión relacionadas a contenido presentado, ya sea de Excel, ya sea de inglés, ya sea de marketing o cualquier otro curso que vamos a abrir. La plataforma siempre tiene que tener el contenido porque es parte, ¿verdad? A excepción de las clases presenciales. Ya con clases presenciales es otro mundo, pero ahorita de momento estamos trabajando así de fuerte con las clases en línea. Y luego pues viene el plus o el extra que nosotros damos y es este, participar en las clases programadas en vivo a través de la plataforma Zoom y de nuevo pues menciona que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o PC. Ahora para la clase sí pueden entrar, ¿verdad? Móvil, pero para el desarrollo de ejercicios es recomendable que sea directamente desde una computadora. No sé si hay preguntas por el momento para poderlas resolver. Yo dejando este punto claro. No, todo bien. Creo que todo bien, licenciado. Continuamos entonces. El programa es bastante amigable. La plataforma no... Sí es nuevo este curso, yo alguna vez creo que estuve conversando con ustedes y el curso intermedio ahorita lo están, bueno, tenemos un intermedio de un profesor que ya tienen tiempo de trabajo con nosotros, pero la mayoría de estos cursos intermedios los tienen ustedes, entonces es importante que si tienen dudas, consultas, o sea, háganlas sin penas, porque aquí estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Algo que sea así necesario que ustedes no comprendan cómo es. Es mejor preguntarlo en el momento para después evitar los inconvenientes. Entonces, siempre voy a ir abriendo los espacios para que ustedes pregunten o si tienen dudas. Delmi, ¿tiene dudas? Sí, yo todavía creo que ahorita quizás lo va a explicar usted. Todavía tengo un poquito de dudas sobre mi parte de Excel, de las videoconferencias, sería lo que me corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Sí, correcto. Bueno, tocando el punto, yo les comentaba, o sea, la estructura del programa está diseñada con 40 horas clases, pero lo que les compete directamente a ustedes como profesores, aparte de cumplir los lineamientos internos que los vamos a ver al final, es dar las clases. Dar las clases en base al contenido que está dentro de la plataforma de aprendizaje. Por eso yo les he compartido los accesos, les mandé el videito para que activaran su cuenta. Y antes de la reunión, ustedes pudieran entrar, revisarla, ver si hay un contenido que le falta algo. Eso es un proceso de modificación, no se cambia en el momento, pero sí se hacen observaciones, todo ese tipo de cosas. Porque pues ustedes que son expertos en materia pueden identificar qué está mal o qué está bien, ¿verdad? Ahora, no por una observación se va a cambiar todo el curso, porque ese curso está validado por INSAPORP. Entonces... no se puede cambiar todo, quizás son errores, hay veces, pero sí se puede modificar. Entonces, en base a la consulta que tiene por acá Delmi, el labor de ustedes es simple. Ustedes entran a la plataforma, la estudian los contenidos y en base a los contenidos, ustedes tienen que programar la sesión 1 de la videoconferencia que va a estar programada en el día lunes, por ejemplo. En base al contenido de la plataforma. Entonces ustedes preparan su presentación, preparan sus hojas de cálculo que van a utilizar, cualquier herramienta, ¿verdad?, que sea necesaria. Y en base a eso ustedes apoyan a desarrollar el contenido de la plataforma a modo de solidificar ese contenido que existe. Les ponía el ejemplo. Ejemplo les ponía, por ejemplo, principios básicos de Excel. Vaya, lo único que se me viene a la mente. Entonces, si en la plataforma quedó un tema corto, ¿sí? Que negrita, que cursa, entonces ustedes lo refuerzan, ¿sí? Dentro de la clase. ¿Sí? Si ustedes saben de que quedó algo ahí pendiente, entonces ustedes pueden utilizar esa clase para poder reforzar eso. Todos los principios básicos de Excel, ustedes los explican en la clase, si fuese ese el tema. Entran a la clase y van a tener que estudiar la plataforma, analizarla. En base a eso, ustedes van desarrollando la clase. Pueden tomar la guía de los videos que están dentro de la plataforma para ustedes continuar, ¿verdad?, con la secuencia de esos temas en específico.
Entonces, son 16 horas clases. Ahora, eso es con respecto a las clases. ¿Qué más tienen que hacer ustedes? Tienen que estar pendientes, no de hacer una actualización de notas, pero sí tienen que estar pendientes del libro de asistencia o el control de notas, que ya les voy a enseñar a dónde se puede ver, que es en la parte de instructor. Si ustedes ya activaron la cuenta, me confirmaron, yo ya les di acceso como administradores. Si no lo han hecho, de darles acceso para que ustedes tengan ese privilegio de entrar a la barrita de instructores y ver el libro de notas. Entonces, eso es parte de su obligación, ustedes, por tener el contacto directo con los alumnos en tiempo real todos los días. Ellos sienten mayor confianza que con nosotros, que no los vemos. Quizá alguna vez hemos cruzado palabras por chat, nada más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra su trabajo, a apoyarlos, a que cumplan el avance de las plataformas, ¿verdad? Que se cumpla la sección 1 para tal semana, que se conecten a clase, pasarles material didáctico, a modo de que ellos se sientan llamados. La mayoría de personas que tenemos estudiando son trabajadores, son empleados. Muchas veces ellos llegan de su trabajo a conectarse, entonces vimos que en ocasiones las clases son muy dinámicas, ¿verdad? Sigue entrando en materia, el contenido y todo, pero que se mantenga interactivo. Entonces, por eso también tenemos políticas de convivencia, que nosotros les llamamos, que son tanto para los alumnos, tanto para los profesores, que son los tutores, ¿verdad? Los dueños de la clase en ese momento, para que exijan de la cámara encendida, que participen. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y más adelante, pues, vamos a ir profundizando ese tema. Vamos a ver, Miguel. Vamos, Miguel. Buenas noches. Sí, creo que amplió un poco, pero creo que también estamos libres de, al momento, por lo menos en Excel, yo estuve revisando la plataforma y están unos videos estupendos, bastante prácticos y sencillos para aplicar lo que se quiere enseñar, pero creo que también tenemos libertad nosotros de desarrollar ejercicios durante la hora clase. Sí, exacto. Esa es la ventaja de este programa en específico. Como no está establecido en las bases del contrato por parte de INSAFOR de que tenga que hacer una clase en un tema específico, sino que nosotros lo damos, o sea, una clase libre. Ustedes no se limiten a compartir contenido, me refiero a contenido de Excel, porque vamos a ver siempre dentro de las políticas que nosotros exigimos, tenemos que tener cuidado en compartir contenido de terceros por políticas de derechos de autor, compartir información, libros, todo eso, porque los videos se suben a YouTube y pues la inteligencia artificial de YouTube anda bien al pendiente de identificar cualquier contenido que estemos compartiendo. Entonces, si es dentro de lo que estamos enseñando, por ejemplo, usted va a hacer un ejercicio dentro de Excel, lo puede hacer, no hay problema. No hay ningún problema. Entonces, siempre y cuando sea eso, usted lo puede hacer dentro de la hora de clase. También puede compartir contenido a través de WhatsApp, del grupo de WhatsApp, algún ejercicio, algún tema en específico para reforzar el contenido de que ya se vio en la clase, pero que fuera de la clase pueden reforzarlo los alumnos. Y ahí sí pueden compartir contenido de terceros en los grupos de WhatsApp, en donde no sea visible para YouTube o para el público en general, ¿verdad? Pero para los alumnos en privado sí lo pueden hacer. Y vamos a entrar a ese tema también más a detalle según el orden de la presentación. ¿Alguien más? ¿Una duda? Dígame. Hola, Jimmy. Para entenderle un poquito, es decir, en la clase virtual, en la sincrónica, no podemos compartir entonces de repente un material que esté publicado en YouTube que refuerce el contenido teórico, por decirle un ejemplo. No podríamos entonces compartirlo en la clase. Sí se puede, pero nosotros lo recomendamos que no lo haga. Es decir, copien el enlace de YouTube y les dicen la clase. Ahorita les compartí un enlace, pueden ver el video en un minuto tal, vamos a ver del minuto tal y tal. Entonces, que ellos lo miren, pero que no se reproduzca en lo que usted está grabando, porque si tiene derecho de autor a algún contenido material de terceros, cuando usted lo suba al canal de YouTube, lo va a identificar y nos van a amonestar. En este caso, podríamos tener pérdidas considerablemente grandes
llegando al punto que nos cierren el canal de YouTube. Tenemos trabajo de años ahí cargado, ¿verdad? Entonces, si y aunque los videos sean públicos. Es que es bien relativo, fíjese, porque hay profesores que usan contenido que es público o que es material educativo que va dirigido al público libre, pues. Entonces, si es así, yo considero de que no habría ningún problema. Pero ya cuando es alguna página así bien conocida, algún específico, entonces ahí sí. ¿Ya? Pero quizás no debe hacerlo siempre. En algún momento usted lo puede hacer, pero debe tener bastante cuidado con eso. ¿No? Ok, y entonces si compartimos el enlace de manera privada, digámoslo así, lo pueden ver en el momentito y podríamos comentarlo en la sí, clase. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, okay, lo que gracias. Eso no lo detecta YouTube. Lo que él detecta más que todo es el texto, imágenes y audio. Audio que sea original, ¿verdad? Pero cuando ustedes comentan algo en específico, no lo detecta. Entonces no habría ningún problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Aquí. Dígame, Cristina. Hola, buenas noches. Una duda con respecto a las actividades que realizan los alumnos en Excel. Se comparten archivos en la plataforma en base a la práctica, y estos archivos los alumnos los complementan y los suben a la plataforma, o simplemente es algo intensivo. No lo sube, no es necesario que lo suban. Si usted les comparte por ejemplo, un contenido en una hoja de cálculo, se la comparte para que ellos lo desarrollen, pero, buena pregunta, INSAFORM no toma en cuenta, o sea, dentro de la evaluación, no toma en cuenta ningún contenido que no esté en la plataforma. Es decir, los alumnos, y es por eso que nosotros damos las clases, con la idea de reforzar ese contenido, porque en la plataforma solo es de contestar las preguntas. Por ejemplo, ir marcando preguntas, y esas preguntas que contestó, es lo que le dan puntaje en el progreso, ¿verdad? Pero en sí, si usted no les pasa un material de apoyo, un ejercicio, o sea, real, ellos no lo van a hacer. Entonces, es por eso que nosotros optamos por dar las clases adicionales para complementar la plataforma, para que sea mucho más sólida la clase que estamos dando, ¿verdad? Entonces, no es necesario que usted les comparte, o sea, sí es importante, no es obligatorio, pero va a depender de la metodología que ustedes usen y de la pedagogía también que ustedes usen, ¿verdad? Para impartir la clase como tal. Le comparte contenido, pero no es obligación que ellos lo suban. De hecho, no se puede subir a menos que nosotros como administradores lo hagamos. No sé si respondo su pregunta. Sí, correcto. Eso quería saber porque estuve revisando la plataforma y solo se veía que comparten el archivo, más no hay algo donde se suba. Y esa era mi duda, si el alumno la debería de completar o si solamente las notas son las preguntas, las actividades. Ajá. Usted. Así es. O sea, las notas, lo que genera el puntaje en la plataforma son las preguntas, son los laboratorios que ya están ahí, pero no que suban ellos un ejercicio, por ejemplo. Entonces, en base a esa, cómo funciona la plataforma, es que entra el trabajo de ustedes, ¿verdad? Que es lo que... Ok, gracias. Hola, Carlos. Muy buenas noches. Hola. No sé si me escucha. Sí, sí, le escuchamos. Ok, solo manera de generalizar, licenciado. Nosotros, como usted lo dijo al inicio, vamos a estar de soporte al material que ustedes y que INSAFOR ya está consciente que está dentro de la plataforma. Como la palabra lo dice, nosotros solo vamos a tutorear, vamos a revisar que los alumnos o los participantes vayan realizando las actividades y les vamos a dar seguimiento. No vamos a estar evaluando, ya que como usted lo dijo, la plataforma lo va a hacer todo. Uh-huh. Nuestra parte va a ser más que todo asistencia y motivación para que el participante termine el 80 o el 100% del material, ¿verdad? Y que él se sienta capaz de desarrollar lo visto en la plataforma. Claro. Creo que eso es
es lo que tenemos que tener claros ahí los que vamos a estar dando eso. Con respecto al material, recomiendo, así como dijo el licenciado, no exponer ningún contenido de YouTube dentro de la presentación o dentro de los videos. Sería bueno mejor hacerlos nosotros por aparte, ¿verdad? Y en los grupos de WhatsApp que usted nos ha mandado y que nos han agregado, ¿verdad? Ahí sí podemos nosotros, miren, aquí es este video, repásenlo, ¿verdad? Realicen el ejercicio que está ahí, etcétera, etcétera. Porque, como usted lo dice, YouTube se está poniendo mucho más pesado en la cuestión del contenido propietario. Entonces, puede ser de que en algún momento determinado, como usted dice, lleguen a tener problemas legales y hasta que se les pueda cerrar el canal, ¿verdad? Entonces, más que todo, quería decirlo así para que los compañeros, espero me escuchen, ¿verdad? Podamos aportarles bien y, como decía, no les podemos dejar ejercicios para que ellos los suban a la plataforma, sino más bien eso es para que ellos los practiquen en sus casas. Uh-huh. Y si tienen alguna duda, ¿verdad? Para eso va a estar la tutoría online, para que ellos en algún momento determinado, miren, va a ser tal ejercicio, me salió esta duda, entonces se puede solventar. Siempre respetando, me imagino yo, debe ser, la apertura, el desarrollo y el cierre dentro de los videos también. Gracias. Exacto. Justo lo que comentó Carlos, es lo que he tratado de mencionar, ¿verdad? Es así como funciona, como lo mencionaba Carlos, la verdad que ¿qué es eso? Es de dar seguimiento, es de dar apoyo a los alumnos, de estar pendiente de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? De estar pendiente, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, diría que vamos a continuar con la presentación. Hola, Glenda. Yo, la última, Jimmy, nada más una consulta. Yo sí estaba revisando ahora el material que está en el de marketing digital. Sí. Ahora, la pregunta es, a la hora de la videoconferencia sincrónica, de este material que ya está ahí, ¿sí puedo hacer un PowerPoint o hay alguna plantilla de ustedes? Porque veo que ahí está una plantilla como azul que tiene el logo. Esa plantilla nos la va a compartir para poder nosotros hacer un material básicamente sacando la teoría que ustedes ya tienen desarrollada, se puede hacer una presentación con esa teoría, ¿verdad? Sí, claro. Sí, de hecho, ahora yo me percaté muy tarde que no le adjunté la presentación dentro del correo, pero se la voy a mandar por WhatsApp si quieren. Es una presentación como la que yo les he estado pasando, que ya tiene esos fondos, ¿verdad? Y para que ustedes puedan adaptarla en base a lo que van a usar. Y si es contenido de la plataforma, sí lo pueden hacer. Si es el video de YouTube, por ejemplo, que está en la plataforma, ustedes lo pueden pasar por aparte, ¿verdad? Es decir, hay contenido que está en la plataforma, que es un enlace que lo jala de YouTube y está en la plataforma. Entonces, ese video, si no lo quieren reproducir en la plataforma, lo reproducen fuera, ¿verdad? O de YouTube directamente, aunque es un enlace, la verdad. Y pues el contenido lo pueden copiar, pueden crear su presentación, si es de la plataforma, ahí sí no hay ningún problema. Y pues yo les comparto, primero les voy a compartir las diapositivas para que ustedes puedan adaptar el contenido y les voy a compartir un fondo. Es un background, ahorita les enseño, para que ustedes puedan ponerlo de fondo. Hay computadoras que se pueden, ¿verdad? Y otras que no. Pero son similares a estos. No sé si lo pueden ver. Sí. Ah, entonces ya queda eso y se ve súper diferente. Entonces, por aquello de que hay veces no tenemos una pared que sea bonita o la luz, ¿verdad? Todo eso. Entonces, prepárense. O sea, si tienen una lámpara de esas LED, o sea, pónganlo. Les voy a compartir ese fondo también. Y hay varios más para que ustedes elijan cuál les combina más con la ropa, ¿verdad? O el fondo de pantalla, con la pared, todo eso. Se los voy a compartir.
para que ustedes lo puedan poner. Entonces, eso sería mañana, ¿verdad? Voy a continuar con la presentación entonces. Ahora, esta parte les tiene que aparecer a ustedes. Tenemos el caso del ejemplo de inglés, ¿verdad? En la plataforma. Ustedes entran y siempre en la parte de usted está inscrito en este curso. Y ahí tiene que darle clic para ver el curso como tal. Creo que esto ya estuvieron viéndolo ustedes. En la parte de instructor. ¿Ah? La parte de instructor es donde ustedes van a tener el acceso para ver el listado de calificaciones de los participantes. Acá en instructor. Ustedes dan clic en instructor y los va a redirigir acá. Tablero de instructor. Y entonces para ver el listado de los alumnos que ustedes tienen, se van acá. Administrador de estudiantes. Por eso les digo, si no tienen el acceso como administrador, no les va a aparecer esta opción de instructor. Entonces tienen que tener activada la cuenta, los accesos correspondientes para luego poder entrar acá y ver esta parte, administrador de estudiantes. Una vez den clic en esa parte, administrador de estudiantes, se despliega estas opciones, administrador de estudiantes, y aquí hay una serie de opciones para abajo. Entonces ustedes se quedan acá. Ver libro de calificaciones. Dan clic en esa parte de ver libro de calificaciones y tenemos el control ya o el listado. Ver libro de calificaciones y tenemos a Alexander Omar Regalado que tiene en la sección 1 un 50% de avance. En la sección 2 tiene un 25%. Y ya se saltó él, no hizo la sección 3, pero él ya empezó a hacer la sección 4, tiene 34. Y en la sección 5 también ha ido avanzando un poco. Y entonces ustedes pueden ir viendo aquí cuánto, o sea, él ha ido trabajando de poquito en cada una de las secciones. Entonces aquí es donde ustedes entran, ¿verdad? En su papel. Momento de la clase, ustedes pueden, mire Alex, estoy viendo que no ha trabajado la sección 3, tiene algún problema, qué ejercicio le está costando. Y quizás no solo sea él, sino que varios alumnos. Entonces, ustedes en la clase ayudan con algún desarrollo de ejercicio, ¿verdad? Sí. Y tenemos el caso de Ana Elizabeth Girón, que en efecto, buenísima alumna, tiene acá un 100% de desarrollo en la sección 1, 100% de desarrollo en la sección 2, sección 3, 4. Y a estas alturas, esto es una captura que la tomé antes de entrar a la reunión. Ellos iniciaron el 17 de enero las clases. Y a esta fecha, ella ya terminó la plataforma. Y no solo ella, sino que la mayoría de los que están inscritos. Acá pueden ver que todos van avanzados, que están en verde. Eso verdecito significa que van bien. Acá si se fijan, una vez pasan el 80% por sección, se pone en verde. Si tiene el 79%, aún falta, ¿verdad? Que llegue. Entonces, esa es la idea. Ver el libro de calificaciones y dar seguimiento en la clase, ¿verdad? Si Alex no se conectó, hacer una invitación a través del grupo o en los invitados. Falten, ¿verdad? Conéctense, todo ese tipo de cosas. Trabajen en los ejercicios y así. No sé si hay dudas con respecto a esta parte para pasar a la parte de Zoom. No. Una pregunta. Mi usuario es administrador. Ajá. Porque no veo esa parte. Entonces no le hemos dado acceso como administrador. Ok. Lo que pasa es de que yo les creo, no me recuerdo si en el mensaje les pedía que me confirmaran cuando tuvieran activado el usuario, porque no se les puede dar acceso como administrador si no está activado. Como yo no sabía que está activado, que ya entraron, no les he dado, ¿verdad? Pero eso es fácil. Yo les doy acceso un ratito. Entonces solo refrescan la página o salen y entran de nuevo y ya les tendría que aparecer. En el caso de Cristina, creo que también tenía la misma duda. Yo les doy acceso al terminar la reunión
para que puedan ver eso mañana más tarde. Ahora vamos a pasar a la parte de Zoom. La parte de Zoom es parte de las herramientas que utilizamos y siempre he enfocado todo esto que estamos viendo en base a los links, los enlaces que les mandamos a través de la notificación formal. Pueden ver la pantalla. Sí. Entonces, para ingresar o iniciar la clase en Zoom, es importante que descarguen la app. Sí, que la tengan instalada. No vayan a entrar desde el navegador porque las opciones son limitadas. En cambio, en la aplicación tienen el panel completo de todas las herramientas que se utilizan. Entonces acá, descarguen la app y van a accesar directamente a través de la aplicación. No sé si está más a explicarlo, ¿verdad? Pero yo creería que sí. Ahora, el correo que les brindamos para que ustedes accedan siempre termina @inglescorporativo.net, es nuestro dominio. No vayan a entrar o iniciar sesión con su cuenta personal, ni mucho menos con su contraseña personal. Si ya tienen un acceso aquí, elimínenlo, se loguean e inician sesión con el correo que ya les hemos proporcionado. Carlos, ¿tiene por ahí una duda? También no tiene acceso de instructor. Yo al finalizar la reunión les voy a dar acceso para que lo revisen y a más tardar mañana ya les va a aparecer eso. Ahora ingresan con el correo que se les ha asignado en la notificación por medio de correo. Contraseña es inglés corporativo 1, la I mayúscula. Y inician sesión. Una vez inician sesión, los va a mandar para acá. Acá cuidado con hacer alguna configuración acá porque todas las cuentas ya están establecidas para que inicien la reunión grabando. Es decir, si usted inicia a las 7:30 la reunión e inicia, va a empezar a grabar media hora. Entonces conéctese puntual unos 3 minutitos antes porque nomás se conecta y empieza a grabar. Ahora eso está automático, ¿verdad? Si no estuviera así, vamos a continuar viendo la presentación. Ustedes pueden poner a grabar el video, no hay problema por eso. No sé. Miguel tiene una duda. ¿La grabación va a quedar en nuestras computadoras para luego subirla a YouTube? Sí, ¿o sí. ¿O hay que bajarla de un sitio red, un sitio nube? Por eso le comentaba, las cuentas ya están configuradas para que el video se guarde en su computadora. Sí, entonces ahí es importante que tengan un poco de espacio libre, ¿verdad? Porque los videitos pues pesan bastante, más si su cámara graba Full HD o 4K. Entonces sería una sesión igual las normales, ¿verdad? Que queda grabado todo en la computadora de uno y después uno manipula el sí, el correcto. Video. Y yo les sugiero que no las borren las clases. Ténganlas ahí como seguridad, como respaldo suyo, hasta que el módulo termine, hasta que se les haya pagado, hasta que ustedes ya tengan su transferencia, entonces que hemos pasado el proceso de revisión. ¿Por qué digo esto? Porque hay profesores que lo borran y subieron la clase, pero a saber a dónde, a saber a qué playlist y para buscarla en tantas playlists que tenemos, entonces es más fácil que quede ahí grabado y si está en una playlist perdida, solo se vuelve a subir el video a la playlist correcta. Entonces eso es como una garantía para ustedes, ¿verdad? El trabajo que están haciendo. Y si no, y eso sí, eso es de su responsabilidad subir el video. Si en un dado caso perdieron el video, si en un dado caso no existe el video al momento de subirlo, entonces es de su responsabilidad y esa clase se reprograma. Es decir, tienen que reponer esa clase y esa clase no se paga.
Entonces, yo por eso les sugiero que tengan ahí la copia de seguridad de sus videos hasta que la clase termine. Por cualquier error, ¿verdad? Ahora, si están sabedores de que lo están haciendo bien, no hay problema, pero ya eso es bajo su riesgo, ¿verdad? Bajo su responsabilidad. Entonces, una vez ingresen con la cuenta de Zoom que nosotros les hemos asignado, les aparece esta pantalla. Es la pantalla principal que les aparece. Ustedes lo que tienen que hacer no es iniciar acá una nueva reunión, ni mucho menos acá ingresar a una nueva reunión. No, ustedes lo que tienen que hacer es irse acá, este relojito, en donde ya están las reuniones programadas. Están las meetings que nosotros hemos creado, sesiones recurrentes. Entonces, una vez den clic en ese relojito, como pueden ver acá, los manda a esta parte. Y aquí, cuidado, cuidado, no vayan a iniciar una reunión personal. Las reuniones personales no se usan, sino que se usan las reuniones que ya están programadas. Es decir, acá ustedes pueden observar que están las reuniones recurrentes programadas. El curso de Excel de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Entonces, en base al ejemplo que estábamos viendo hace un rato, si se fijan, los códigos de nuevo del grupo. Aquí no va a aparecer su nombre para que usted lo identifique. No va a aparecer el correo, sino que el código que le hemos mandado a través de la notificación formal de inicio de clase. Entonces, si a usted no le corresponde este grupo porque no está en el código que le hemos enviado y es este, entonces usted viene e inicia en esta clase. No en esta ni esta, sino que en la que le corresponde según el código. Ahora, nosotros tenemos todo así fríamente calculado. No se le va a asignar una cuenta en donde hayan más de 3 reuniones programadas. En su caso, solo tienen una sesión, entonces no hay donde perderse, solo van a encontrar una. Ahora, conforme vayan asignándose más grupos, por ejemplo, si usted tiene la asignación de 3 grupos en el día, por ejemplo, tiene en la tarde tiene un grupo, luego de 8 a 9 y de 9 a 10 tiene otro grupo, entonces sí le van a aparecer sus 3 asignaciones en relación a la cuenta de Zoom que le hemos asignado. Pero si usted solo tiene un grupo, solo le va a aparecer una sesión. Ahora, para los profesores que van a tener 2 grupos asignados, ahí sí. Tienen una clase de 8 a 9 y la otra clase de 9 a 10. Entonces inician la sesión en la sesión original, que sería esta, por ejemplo. Aquí. Y una vez seleccionen, ahí sí le van a dar start o iniciar a la reunión que les corresponde. Y una vez entren, automáticamente empieza a grabar. Y hay una nota de voz que dice que la reunión se está grabando. Si en un dado caso pues no está grabando, simplemente ustedes vienen acá y ponen a grabar la reunión. Y eso pues es lo que se va a subir al finalizar la clase. Ahora, una vez estén en este punto, ya empiezan los alumnos a conectarse, empiezan con el desarrollo de la clase, a compartir pantalla. Esta es la opción de los breakout rooms, que esto es como para hacer grupos de trabajo. Si tenemos por ejemplo, 15 alumnos, hacemos 3 grupos de 15. Acá nosotros podemos hacer eso, esta parte de los breakouts. Ahora, si es necesario, háganlo, si no, no. Pueden dar la clase así, grupal. Si no está grabando la clase, pues ustedes ponen a grabar, ¿verdad? Y eso pues se va a guardar al final en una carpeta de documentos. No sé si hay dudas, consultas por el momento. Tengo una pregunta en mi caso. Sí. Fíjese que yo utilizo 2 dispositivos, porque en una tengo el video, en la laptop que uso no tengo cámara. Entonces no sé si voy a tener inconvenientes allí o no importa. Sí, no, ¿y cómo se conecta con la cámara? ¿Con otro dispositivo? Correcto. Sea, iniciaría 2 sesiones. Sí, entonces, pero igual, por eso le consulto, porque si no, pues yo veo la manera de conseguir y tener en un solo equipo, ¿verdad? Sí.
le recomiendo de que consiga una cámara. ¿Por qué? Ahora lo puede hacer, pero eso no es como cuando hay algún inconveniente, porque aquí pasa algo. Usted se va a conectar de donde va a grabar su clase de la cuenta de inglés corporativo, pero no puede estar en dos dispositivos a la vez con la misma cuenta, porque si entra de la computadora y ya inició la sesión y entra de su teléfono, el teléfono la va a sacar de la cuenta. No puede tener dos sesiones iniciadas a la vez. Ahora, lo podría hacer iniciando la clase de la cuenta oficial de inglés corporativo en su computadora, y en su teléfono personal ingresa con su cuenta de Zoom pública, con la que usted tiene con su correo. Lo puede hacer, pero es complicado. O sea, no, mejor compre una cámara, ¿verdad? Entre 10, $12 más o menos andan por ahí. Yo le recomiendo de que consiga una. Claro, o conecta el teléfono así, de esa forma, mientras consigue la cámara. Ok. Ok, entonces pasamos a la parte de YouTube. Sí. Y aquí es bien importante. Terminaron la clase, todo estuvo bien. Para los profesores que tienen solo una clase, una vez dan finalizada la reunión en esta parte de acá, aparece una ventana emergente de Zoom en donde se está convirtiendo el video. Aparece una barrita, un porcentaje que se está convirtiendo. Ahora, para los profesores que tienen que hacer una transición de clase entre las 8 de la noche a 9, terminó la primera clase a las 9 en punto, rapidito terminan la reunión, le dan finalizar y dejan el video convirtiéndose. Mientras ustedes regresan a esta parte y inician la otra reunión, que es de las 9 de la noche a 10. Ahora, en lo que inician esa reunión, el video se está convirtiendo. Y cuando ese video está convertido, pues él automáticamente se guarda en una carpeta predeterminada que es de Zoom. Y cuando ustedes terminan el video de 9 a 10, y finalizan la reunión, de nuevo se convierte y ya quedan los dos videos grabados. Tienen que estar pendientes de que eso se grabe, ¿no? Eso es automático y eso lo hace la cuenta. Si usted inicia de su cuenta personal, posiblemente no tenga habilitada esa opción, ¿no? Entonces, por eso es importante entrar de la cuenta personal. Ahora, terminaron las dos sesiones de 8 a 9 o una sesión. Dieron su clase, todo en orden. Ahora viene el proceso de subir el video a YouTube. Y esto es rápido, va a depender de la computadora, del equipo que tengan y de la velocidad de internet. Para entrar a YouTube, esta parte no la he hecho, pero yo mañana temprano, porque ahorita pues estoy en la oficina y es noche, ¿verdad? Entonces yo tengo que irme también. Yo mañana cuando venga el sábado, les voy a mandar a su correo una invitación para que sean administradores del canal de YouTube. Entonces, al ser administradores, tienen que tener cuidado, porque van a tener todas las herramientas habilitadas como para poder eliminar el canal, por ejemplo, ¿verdad? O para poder eliminar, no es tan fácil porque hay unos códigos de seguridad, pero entonces hay que tener cuidado con eso. Yo les voy a compartir mañana esa invitación a través de correo. Ustedes la aceptan. Y una vez la acepten, ustedes van a tener el acceso al canal de YouTube. Es decir, cuando entren a YouTube, van a entrar normal. Y acá en la navegación van a encontrar la imagen de su cuenta personal de Gmail. Y al momento de entrar a YouTube, seleccionar esa imagen, les va a aparecer esto. Cambiar de cuenta. Cuando ustedes le seleccionen acá cambiar de cuenta, tienen que fijarse que aparezca el logo de inglés corporativo o que diga inglés corporativo y lo van a identificar por el número de suscriptores que tiene, que son como, no me recuerdo. Entonces van a ver el logo y van a ver que dice inglés corporativo y los suscriptores. Ahora, esto es para la subida del video. Una vez estén en YouTube y hayan hecho esa transición de su cuenta personal a la cuenta de inglés corporativo al canal, tienen que seleccionar esta parte de acá. Dice crear. Es una camarita. Entonces ahí le dan crear. Y les va a desplegar otra opción. Que dice subir video. Emitir directo.
o crear publicación. Ustedes entran acá, subir video. Y cuando le den subir video, lo va a arrojar esta pantallita. Ahora aquí dice arrastra o suelta archivos para subirlo. En este caso, nos vamos a la opción seleccionar videos y vamos a identificar a dónde están guardados los videos. Normalmente está en la opción de documentos. Acá, en su escritorio, en su computadora, buscan esta opción de documentos. Y aquí les van a aparecer plantillas personales de Office, aplicaciones, y va a aparecer esta. Zoom. Entonces seleccionan Zoom y les va a abrir la pestaña de Zoom. Y aquí van a estar las clases que ustedes hayan grabado. Por ejemplo, en la primera clase va a aparecer el código de su grupo. Primero aparece la fecha, luego el código de su grupo. Y aquí aparece de nuevo la fecha. Entonces, en base a ese orden, ustedes pueden identificar cuál es su clase. ¿Cuál es la clase número 1? ¿Cuál es la 2? Entonces ya seleccionan el video correspondiente. Es decir, abren la carpeta. Dentro de la carpeta está el video. Y pues luego seleccionan. Luego de esa parte, aparece esta opción. Y esta parte de acá, inglés corporativo, esto ya está predeterminado. No lo van a cambiar, no van a modificar el nombre. Sí se puede borrar, pero no lo hagan. Simplemente tiene que quedar la clase primero inglés corporativo, luego clase 1, por ejemplo, luego el tema que están subiendo, el tema que vieron en la clase. Entonces, en esta opción no borren inglés corporativo, simplemente seguido del nombre inglés corporativo ponen la clase número 1, clase número 2, día 1, sesión 1, pero la idea es que ustedes lleven el orden en toda su playlist, que nosotros podamos identificar el número de clases que se han impartido. Entonces tenemos aquí inglés corporativo 1 y ponemos el nombre completo y luego nos vamos acá. Siguiente. En esta opción, acá en detalles, a ver, se me está pasando algo por alto. Este de aquí. Seleccionamos el video, lo subimos. Acá tenemos este. Una vez demos aquí clic siguiente, podemos ir viendo estos pasos. Primero detalles, luego monetización, elementos del video. Y aquí comprobaciones es donde entra el problema que a veces detecta el contenido de la tercera. Entonces ahorita estamos en detalles. Dentro de detalles nombramos el video y lo subimos. Y luego nos manda. Damos scroll down hacia abajo, bajamos esta pestañita y nos aparece esta otra opción, siempre en detalle, si se fijan. Nos aparece la opción de lista de reproducción de YouTube. Entonces ustedes tienen dos opciones. O copian el código que yo ya les mandé a través del correo y lo pegan aquí o lo buscan manual. Simplemente bajando con el mouse hacia abajo hasta encontrar el código que sea el correspondiente. Y luego de eso seleccionan el código. Una vez tengan el código seleccionado, dan en esta parte de acá donde dice hecho. Y una vez que esté hecho, ustedes continúan con la subida del video. Ahora, antes de esta opción, aparece por acá estos cuadros que aparecen acá. Y aquí una vista preliminar del video de cómo se va a ver. Aquí hay una opción que dice vista en miniatura. Entonces ustedes pueden elegir la imagen correspondiente que ustedes quieren, como la carátula vaya del video. Entonces ustedes seleccionan en este primer cuadro que se ve aquí abajo, seleccionan la carátula del video para que se mire presentable, todos sus videos en orden. Ya vamos a ver. Y luego damos siguiente. Cuando damos siguiente nos manda, bueno, continuamos en la opción de siempre en detalle, si se fijan. Seguimos bajando en esta parte y le van a dar acá. Si está creado para niños, no es ahí. Ustedes se van a ir. El contenido está creado para adultos. Entonces, bueno, aquí les pregunto si es contenido para niños. Seleccionan sí. En este caso son clases y es para adultos. Entonces, no. No está creado para niños. Entonces, ahora sí, continuamos en esta parte de siguiente.
y nos manda a la parte de monetización. Por ser cursos que son financiados por ISAFOR directamente, nosotros no monetizamos, entonces simplemente la opción desactivada. Esto siempre tiene que estar desactivado y le dan clic acá, en esta parte de hecho. Aquí no tienen que hacer más nada en esta parte de monetización. Y se van acá a siguiente y los va a mandar a la parte elementos del video. En elementos del video no hacen nada porque no hay que subir pantallas finales ni subtítulos. Simplemente le dan clic en siguiente. Luego pasamos a comprobaciones de video. Y aquí en todo esto se está subiendo el video. Aquí si se fijan, este porcentaje del video que se está procesando. Y aquí una flechita que se está subiendo y la calidad del video. Van comprobaciones. No aparece nada. Si está todo en orden y le dan siguiente. Y luego aparece la opción de visibilidad. Aparece la opción de visibilidad. Y ahí ustedes eligen si desean el contenido público, privado o oculto. Entonces ustedes dan clic en la parte de visibilidad donde dice público. No tengo el screenshot, ahí se los debo, no lo puse. Pero si les explico, en visibilidad tiene que estar público. Y luego le dan subir, siguiente o publicar, creo que aparece. Cuando le den publicar, ustedes proactivamente se van al enlace de la playlist de YouTube y ustedes ven de que esté subido el video. Ahora, ¿cómo se va a ver cuando esté el video subido en su playlist? Por ejemplo, se va a ver así, código de grupo, y aquí ustedes llevan el orden. Si se fijan, esto se ve bien ordenado. Esto es lo que yo pido, o sea, que se mire bonito, que se mire ordenado, porque hay nombres en los videos que unos están en mayúsculas, otros en minúsculas, que no les ponen la sesión. Por ejemplo, acá ponen inglés corporativo, el ejercicio o la clase que está en base al contenido 1.1 de la plataforma, el tema de la plataforma, y pone acá el día 1. Luego inglés corporativo, el contenido de la plataforma, el nombre del tema que se vio y el día 2. Y así, día 3, 4, 5, 6. Hasta finalizar las 16 sesiones. Ahora, este es el orden de este profesor en específico. Yo no pido específicamente que sea así, pero sí que sea ordenado. Es decir, inglés corporativo, luego clase número 1 y el tema. My name is Jennifer Miller, por ejemplo. Que sea ordenado, que lleven todo bien ordenado, que se mire la miniatura de la pantalla y eso es todo. Una vez esté subido el video, yo reviso cada día. Que yo vengo a las 9:30, 9 de la mañana, yo reviso y si los videos están completos, no pasa nada. Si hay algo que falta, yo les hago la observación. No sé si hay dudas o consultas por el momento con respecto a la subida del video. Miguel. Perdón, tuve un problema de conexión. Solo quería conocer cómo me conecto a YouTube para poderlo subir, con qué correo o con qué dirección. Vaya, le vamos a dar acceso a administrador mañana sábado, tempranito que venga. Le voy a pasar una invitación a través de correo electrónico para que usted sea el administrador del canal. Cuando le llegue eso, usted activa, acepta esa invitación. Ya cuando entre a YouTube, usted tiene que hacer el proceso de cambiar de cuenta. Que sería en esta opción, mire, vamos a ver. Acá, en esta presentación. Acá selecciona el logo y se va acá, cambiar de cuenta. Y luego de eso, selecciona la cuenta de inglés corporativo. Y en esta parte de acá, usted tiene que subir el video, crear. Y luego de eso, continúan los pasos, subir video, seleccionar video, selecciona el video. Ese es siempre los pasos. Y esta grabación yo se la voy a compartir si quieren para que vean ese tema más a detalle. Sí, correcto. No, nombran el video, continúan con el proceso de la subida del video, seleccionan la playlist que es en base a los códigos que ya le hemos mandado. Todo eso sí ya está claro, Jimmy. Solo quería saber cómo era el acceso.
Ok, gracias. Entonces creo que ahí estamos por el momento. ¿Alguna duda adicional? No. Entonces ya como para ir terminando, ya tenemos una hora más o menos. Vamos a ver la parte de las políticas de asistencia. Asistencia al 80% de las clases, importante el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Es importante cumplir los horarios establecidos, ya sea de 8 de la noche a 9 o de 9 de la noche a 10. Profesores, cámara encendida, por favor, a excepción de algún problema que tengan cuando la itinerancia de datos del Wi-Fi está mala, que se encienda en la cámara, uno queda congelado, entonces en ese caso, apáguenla, ¿verdad? Por cuestión de su técnico o algo. En este caso, la duración de la clase es de 60 minutos. Por favor, ser puntuales. Si a las 8 tienen que estar conectados, a esa hora se conectan. A las 9 se desconectan, pero la clase tiene que estar por un total de 60 minutos. 59 minutos con 59 segundos es válido. 59 minutos exactos es válido. Ya si hay 55 minutos, tienen que tratar de estar con los minutos, o sea, completos, 60 minutos. Ahora, para las personas que tienen dos grupos, ¿sí? Es decir, que tienen que hacer el cambio de reunión rápido porque a las 9 en punto termina uno y ya está el otro grupo ahí esperándolo, entonces haga la transición justamente a las 8:58, empiece ya a despedirse, ¿verdad? Y que nos vemos mañana y todo, y termina a las 8:59 y a las 9 en punto ya está en otra clase, para no tener que estar excediéndose el tiempo de la clase como tal. Luego de eso, ayudar a que se trabajen los ejercicios y ayudarle a los alumnos a solventar dudas o consultas. Ahora les aclaro, ustedes no están solos. Ustedes, tras del trabajo que tienen, hay un gran equipo que está apoyando constantemente con todo esto. Implica un montón de cosas, pero no están solos. Ustedes necesitan ayuda. Escriban al grupo donde van a estar de WhatsApp. Ahí hay personas que las van a identificar por el logo de inglés corporativo. Si están ahí es porque son los encargados de los grupos para cosas menores, ¿verdad? Ya si hay algo específico que deben de tocarlo conmigo, ahí sí sería conmigo, pero para algún soporte, que un alumno no puede hacer esto. Esas cosas menores ya son con los encargados de soporte técnico, ¿verdad? Pero para asignaciones, algún acceso específico de administrador, y algún problema que están teniendo y no van a poder dar la clase, eso sería conmigo directamente. Entonces, yo lo que les pido sinceramente es acá, vamos a ver las normas de convivencia, su vestimenta, cuídense, ¿sí? Presentables, casuales, quizás no ultra formales con corbata, ¿verdad? Saco y todo, no, pero sí formales, ¿verdad? Si ustedes no tienen un lugar adecuado para dar la clase, utilicen el background, adecúen bien su el lugar donde van a dar la clase, ilumínenlo, los nombres tiene que estar en inglés corporativo en la clase, no tiene que aparecer su nombre, sino que inglés corporativo, eso ya está predeterminado en las cuentas que les hemos asignado. Cámaras encendidas, participaciones activas, esto aplica para ustedes, tanto a los alumnos. Y utilicen las herramientas, los chats, WhatsApp, todo eso, ¿no? Ahora, la idea o el objetivo principal es obtener el 80% de promedio en las tareas. Eso es parte de lo que estábamos viendo. Y luego entramos en la parte de tareas y evaluaciones. En la semana 1 se recomienda que se trabaje sección 1 y 2. Semana 2, sección 3 y el midterm. Semana 3, la sección 4. Y semana 4, la sección número 5 y el examen final. En algunos casos, al menos en marketing, explico, hay 5 secciones. En Excel, intermedio, creo que solo son 4 secciones. Pero ustedes las adaptan, saben de que dentro de la fecha que tienen que terminar el curso, la sección 4 tiene que estar terminada, incluyendo el examen final. Entonces eso puede variar según el programa por la cantidad de contenido, ¿verdad? Y al final, pues, los alumnos obtienen su diploma de acreditación. Por el momento es todo por parte de la presentación. Y no sé si hay alguna duda así en específica para poderla responder en este momento. Miguel tiene ahí la manito levantada.
¿El examen final sería bajo la plataforma o uno le va a diseñar un examen? No, es en la plataforma, Miguel. El examen final está en la plataforma. Usted lo que tiene que hacer es siempre preparar un contenido en base al examen final, más o menos, para que al final sea. Ahora, como ustedes tienen acceso como administradores, o si no tienen, yo les doy mañana, pero pueden ver cuál es la respuesta de cada ejercicio. Entonces, en base a eso, ustedes van programando la clase como tal para que se desarrolle. Entonces, en el resumen, no es complicado, sí son procesos sencillos, que quizás por ser primera vez pueden parecer difíciles, pero estamos acá para poderles ayudar cualquier cosa, o sea, en estos días que van a iniciar clases, ustedes avísenme con tiempo, si tienen alguna duda, yo con gusto les ayudo. Y de mi parte es todo, lo que les pido es responsabilidad nada más, y si no es necesario hacer una reprogramación de clases, no se hace. Sí, si el internet se le ha ido un par de minutitos, no por eso se va a cancelar la clase, ¿verdad? Porque hay un grupo de 20 personas que lo están esperando. Entonces usted se rebusca para tratar de conectarse, ya sea con datos, tener alguna red alterna y de Wi-Fi, ¿verdad? Que le puedan pasar los vecinos, algo, no sé. Pero la reprogramación de clases para nosotros es lo peor que puede existir porque eso implica cambiar las bases de datos, cambiar toda la logística que ya tenemos programada. Entonces, ahora también somos humanos, ¿verdad? Hay casos que de veras ha pasado algún accidente o tuvimos una vez un caso de un profesor que tuvo un accidente y pues uno es consciente, ¿verdad? No íbamos a que dé la clase y el profesor con la pierna quebrada en medio de la calle, entonces andaba en moto. Entonces, en ese caso, pues ni modo, ¿verdad? Pero sí son cuestiones menores. Así que el internet o algo no es opción, o sea, la clase se tiene que dar. Entonces, es toda la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad? Es de ser serios en esto. Y es todo lo que nosotros solicitamos como miembro. Ahora, si hay algún punto en específico que deseen tocar personalmente conmigo, me llaman, con gusto les ayudo, me dejan un mensajito y yo estoy pendiente, ¿verdad? Entonces, de momento ha sido todo. Creería que ya no hay dudas. ¿Verdad? ¿Todo claro? Sí, todo claro, licenciado. Ok, entonces ahí estamos en contacto, pendientes de los correos que les van a llegar mañana para que acepten la invitación. Si no les llega, avísenme. Si no tienen el acceso como administradores, me avisan. Recordarles que todas estas aplicaciones a veces fallan, ¿verdad? Los correos no llegan, entonces estemos en contacto. La clave, ¿verdad? Estar en comunicación. Así de que de mi parte es todo. Buenas noches y gracias por haberse tomado el tiempo, ¿verdad? De estar conectado. Así de que nos vemos ahí pronto. Y gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jimmy. Mucho gusto a todos. Buenas noches.